5 espectaculares presentaciones, terminamos la ronda de selección de los más duros de TikTok para la gran final de esta noche. Fue como que de la noche a la mañana que me prendí el TikTok, y con decirles que mi vestuario fue así como que se acaba de la manga, pero contenta con las críticas de los jurados. Saludos para mi gente en Honduras, gracias por apoyarme, y ya van a ver, un día de esto voy a ganar un reto de TikTok. Mi primer TikTok y me siento orgullosa con lo que hice, y bueno, gracias a toda la gente que me ha apoyado y me ha dado buenos consejos, y aquí estamos. Siempre se ha enfocado que soy una persona de buenos shows y todo, este fue el primero, tal vez no me fue tan bien, pero siento que vienen más y me va a ir súper bien. Nació una noche con mi hermana, ella me dijo, mira, bailemos. Yo empecé a hacer TikToks y empecé a subir seguidores y likes, y realmente me gustó eso. Me gusta el TikTok. Siendo Luis Gabriel y Samara La Pantera los últimos dos clasificados. Mañana vamos a estar muy fuertes, vamos a evaluar baile. Los outfits, por favor, lúcanse un poco igual. Los combatientes, muchos han demostrado talento, ya tienen el talento. Y claro, el tener un talento quiere decir que esperamos mucho de los combatientes. Baile es una competencia, esfuércense también, que todo esto es parte de ella. Esfuércense, traigan lo mejor de ustedes y de verdad enseñen al mundo que a pesar que ustedes no conozcan mucho la cultura, representen bien y den una buena presentación para toda la gente que los está viendo en casa. Ahora, junto a ellos se encuentran Norma, Johnny, Brandon, Juan Bernardo, Stephanie y Davidito, quienes deberán hacer su mejor baile de K-pop para convertirse en esta gran final en los más duros de TikTok. Villa Gran. Combate Internacional, la contienda. ¡Buenas noches, buenas noches! Programa de la televisión nacional e internacional. Bienvenidos, bienvenidos a Combate Internacional, la contienda. Hoy sí, viernes de bikini, viernes con toda la actitud, viernes para que usted en casita se lo disfrute, se lo goce, agarre sus poporopos, agarre sus chucherías favoritas, porque hoy tenemos un programazo. Así es, bienvenido, gente hermosa. ¡Uy! Muchísimas gracias por estar conectado con nosotros completamente en vivo. Una semana más terminando, una semana llena de emociones, de dramas, coreografías. Hoy con la final, los duros de TikTok. Y tenemos los jueces ya preparados. Tenemos a toda la gente lista, porque hoy tenemos los duros de TikTok con toda la actitud. Los finalistas se van a enfrentar a jueces duros, a jueces internacionales desde Honduras, Guatemala, porque va a estar buenísimo, hombre. Hoy le mando un saludito en este momento a toda la gente que nos mira de Estados Unidos, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Guatemala y El Salvador. Así es, muchísimas gracias de verdad que nos están viendo ahora también a través de Chapin TV. Recordando que ya regresamos con nuestra cuenta oficial Combate Guatemala. ¡Ay, ay, 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 ay! Uy, ¿qué está pasando? Pero no estábamos alegres. De la nada, se cambian las cosas aquí. Pero aquí nos están contando que al parecer en la tarde pasó algo. Que, mira, bueno, yo la verdad no eso, sé. Eso iba a decir yo. Yo de verdad tampoco sé, chicos. Supuestamente me está informando producción en este momento que durante los ensayos de los chicos, usted sabe, para que esto salga hermoso, el opening que vieron, el bailecito que se tiran, ellos practican muchísimo con Karin, que le mandamos un saludito, y que algo sucedió durante el ensayo. Sí, bueno, para decirlo en vivo, porque de verdad es algo serio, no sabemos aún. Me gustaría en ese momento saludar al señor La Voz. Señor La Voz, buenas noches. Renata, buenas noches. Señor Pablo, buenas noches. Combatientes azules y naranjas, buenas noches. Y gente que está en casa, bienvenidos a Combate Internacional, la contienda. Ay, Dios mío, seguimos con el suspenso. Aún no sabemos qué está pasando, pero algo sucedió y al parecer hay molestias. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa aquí en Combate? No puedo venir aquí a trabajar con un día tranquilo, hombre. Siempre tiene que pasar algo. A ver, chicos. Mira a los chicos ahorita cuando nos pusimos serios, como con caras complicadas, con caras de que algo sucedió. A ver. Señor H, pase al frente, por favor. Pasa aquí con nosotros. A ver, H, me está informando producción porque yo
como Renata, no sabemos exactamente qué sucedió. ¿Qué sucedió en los ensayos de esta tarde? Buenas noches, lo quiero explicar tal vez de la manera más tranquila. Pues creo que en resumida, Davidcito me dijo, dame la mano, yo pues se la di, así como me pensé que iba a ser una broma, pensé que iba a ser más de algo, pero que si cuando tenía la mano pues al revés, sentí caliente y cuando me di cuenta me quemó con un encendedor. Y o sea, tengo una gran ampolla, tal vez no se mira ahí, pero o sea, duele un montón, duele para cerrar y abrir. Y o sea, no entiendo cuál fue su manera de molestar, no sé si era broma para él, pero de verdad, o sea, yo no voy a venir aquí y él sabe la manera que competimos, la manera en la que nos colgamos, agarramos las cosas, y que el lunes tengo un reto y que me venga a hacer eso a mí, y que me venga a, ahí sí que dañar físicamente y conscientemente, porque Johnny estaba a la par mía. David solo me pidió la mano, yo se la di, de repente sentí caliente y yo, ¿qué onda? Y No sé ni qué decir, la verdad, no sé si lo pueden nominar o qué. No sabemos con qué intención. A ver, Davidcito, te escuchamos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Una broma de mal gusto? Hola, buenas noches. Antes primero, buenas noches. Sí, la verdad que le pido disculpa a H por ese inconveniente. La verdad que sí, estaba haciendo algo, pero no pensé que iba a ser tan fuerte, pero por eso le digo de corazón, te pido disculpa. Igualmente yo hablé con él, le pedí disculpa en persona, también lo ayudé con una crema. Entonces, no es porque me caes mal, no es porque quiera tener problema contigo, pero no, nada que ver, brother. Fue sin culpa. Hasta que saliéramos a la calle. A ver, yo tengo a Norma aquí a la par. ¿Cómo? ¿Que salir a la calle? ¿Estabas presente también, Norma? Contarnos un poquito. No, yo estaba en camerino picando papel con Juanbe y en eso vemos a H que estaba súper molesto y fue como, me pasó esto y esto y esto, y empezó a contar de que hasta se habían dicho de que se salieran del canal, que se iban a dar golpes y cuando ya iban en el pasillo. ¿Cómo? Sí, que cuando ya iban en el pasillo, ¿qué le dijo? Que salieran, que se dieran golpes y que cuando ya estaban afuera, David le dijo, no, yo no quiero, que no sé qué, y entonces... Entonces H mandó a que le comprara medicina para que se pudiera curar la quemada y fue que ahí se tranquilizaron un poquito, pero estaban súper, súper enojados cuando pasó eso. A ver, cuando venimos al set y terminamos de ensayar y había pasado el quemón, yo le dije, mira, me acabas de quemar y todo, entonces ahora vas y me compras algo a la farmacia, ya sea crema, spray, lo que sea. Y cuando venimos aquí al set, digo, sí, solo voy a grabar un TikTok. Y yo, ven, no me importa tu TikTok. O sea, mi mano a mí me arde, a mí me duele y quiero que vayas a comprar ahorita. Y o sea, no quería ir por grabar tu TikTok hasta que le dije, bueno, si no querés, nos damos aquí. Bueno, sí, mejor. Mejor yo lo voy a contar porque aquí lo cuentan mal, de paso que son chismosos. Miren, pues. ¿Cómo? La verdad que sí, mira, yo le dije a H, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a conseguir la crema y todo para que te la pongas y como le pedí disculpa y todo, entonces él me dijo, voy a grabar un TikTok y luego después yo te acompaño y compramos la crema juntos, pero él se puso más bravo y me dijo, bueno, pues si no me compra O sea, que le quema la mano, le dice chismoso todavía. Escúchame, si no me compra la crema, entonces te voy a una palabra tan grosera que no sé qué significa, pero luego después yo ya me imaginé que era pelear. Ah. Entonces yo le digo, mira, te voy a decir algo. Vámonos para afuera y nos peleamos, ¿ok? Pero ya estando afuera, luego después yo le dije, mira, te voy a ser sincero. Te gana la pelea tú porque yo no voy a perder mi trabajo. Yo no voy a perder mi trabajo por eso de ahí o por lo que te hice. Y a la final, si nos vamos a meter puñetes o con lo que sea, vamos a ir despedidos los dos y vamos a perder el trabajo. Entonces, mejor vamos a hablar allá, te compro una cremita para que te la pongas y nos arreglamos el problema y eso es todo. O sea, por eso mismo yo lo llevé a él y le dije en persona que me disculpe, que no fue una mala intención, fue un accidente, yo lo sé y te pido disculpas. A ver, aquí tenemos a Juan Bernardo que quieres agregar algo. Juan Bernardo. Ahí está. O sea, nada más para que igual sepa la magnitud. No es un encendedor así normal, así chiquito, que sientes la lumbre ni nada. Lo que Davidcito tiene es como un mini soplete. Es un mini soplete literal que saca la llamita fuerte.
si lo puede enseñar, estaría mejor para que la gente capte y sepa qué onda, por qué quemó y por qué fue esa herida, pues. A ver, tenemos una duda aquí. O sea, si iban a golpes afuera, porque sabemos que eso es muy grave aquí en combate, sabemos que eso no debe ser, y menos en compañeros del mismo equipo. ¿Se iban a golpes? ¿Se le ofreciste aquí, golpes? Bien puesto. Yo lo dije que sí, pero afuera. Combatientes. Se van a golpes, automáticamente son expulsados. Señor David, usted, por ofrecer los puñetes, y actuar de una manera no correcta con su compañero, está nominado, señor. ¿Cómo? Una nominación para el Ñaño de Ecuador. Para la gente que nos está ahorita sintonizando en combate, lo que sucedió fue durante un ensayo aquí en combate, David hizo una broma de mal gusto donde le quemó la mano a H, estando a 3 días de un duelo directo contra Brandon, donde pues el combatiente naranja la está pasando mal con la mano. Ay, ay, ay. Ay, ¿qué pasó con el duelo? A ver, Brandon, ¿qué sucede? Sabemos que Brandon tiene un duelo con H el día lunes, faltan 2-3 días. A ver, David, Brandon dijo que tenía algo que decir sobre el micrófono, Davidcito, por favor. Sí, respecto a lo de Davidcito, creo que él me dijo de que no le quería comprar una pomada a H porque pues él solo le quería verse chillón, pues, porque no era una herida muy grande. Entonces, por eso fue de que él se acercó a mí y me dijo eso. A ver, ¿crees que se puede afectar en el duelo contra H? No, de hecho yo estoy lesionado de mi mano y no estoy haciendo excusas. Creo que H está siendo muy chillón. Y si tiene miedo de hacer el duelo conmigo, pues que me lo diga y listo. O sea, ¿que crees que te va a favorecer la herida de H? Jamás, jamás. Por eso te estoy diciendo de que yo también estoy lesionado de mi mano y no estoy haciendo excusas o no estoy diciendo nada. Creo que H está pues intimidado por el duelo. Bueno, no sé ni siquiera quién lo invitó a él. Yo estaba hablando con Davidcito. ¿Acaso yo pedí que me cambiaran la fecha? Yo lo pedí para otra semana, lo pedí para otros días para que me recuperara. No. Yo voy a jugar así, yo voy a dar todo Te recuerdo que vos fuiste el que dijiste del duelo. Yo no dije nada, el que dijiste la iniciativa y entonces no puedes venir a decir de que querés cambiar para otro día solo por una pequeña cicatriz. Bueno, pase lo que pase. Exacto. Le quiten una mano a H. Le quiten dedos. El duelo sigue el día lunes. Así hasta es, que chicos, el señor la voz. Las diga cosas algo. No han cambiado. A ver, David, ¿quiere acrecentar algo, David? Es que yo no sé, Brando, por qué se mete. Siempre se mete aquí en las peleas ajenas. La verdad es que si hablas, tienes que tener pruebas para demostrar y que para que la gente te crea. Aquí el miedoso eres tú, porque siempre estás que metes excusas con tu mano, brother, con tu mano. Y siempre pasas haciendo cosas que ni la mano ahí no te duele. Pero como viste ahorita el pito, entonces, anda hecho el miedoso, brother. Aquí el miedoso eres tú, porque te la quieres quitar con H, pero como H no te pa' la bola, porque aquí el miedoso eres tú, porque en las competencias anteriores, que siempre salen los dos, siempre te gana. Brother, porque cuando compiten los dos, siempre te gana. Por eso que andas con miedo, Porque cuando compiten los dos siempre te deja con harta ventaja, por eso estás con miedo. Bueno, así miedo. Están las cosas. Así arrancamos este viernes, Renata, con bastante drama, con peleas entre... Con una nominación para Davidcito. Ay, un viernes que pensé que iba a ser viernes de TikTok. Hoy tenemos la final de TikTok, de los duros de TikTok. Exactamente. No, de verdad que qué locura. Una locura lo que se vive hoy, ese día viernes, pero bueno... A ver, ¿podemos cambiar, por favor, regresar el viernes feliz que estábamos hace unos minutos atrás?
Ahí está. Muy bien. DJ Alan, yo quiero que me pongas... Ayer a la gente en redes sociales les gustó mucho mi bailecito de 4K, mi caminata. Así que yo quiero que me la pongas otra vez porque les voy a enseñar. No, pero si ya eso ya es viral. Eso ya es viral en TikTok, en Instagram. Ya la de Kuno quedó atrás. O sea, van a ver la mía. Yo quiero ver, a ver. El DJ Alan en este momento pone 4K. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K, 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 4K. ¿Eso? ¿Eso? Me parece. Hoy no te salió bien. ¿Cómo? Hoy no te salió ¿Cómo? Bien. No, hoy no. A ver, ahora sí, vamos a presentar la dura, la ruta. Bueno, de verdad, súper fan de la modalidad que estamos llevando ahorita. K-pop lo sabe todo. Y exige un montón de los chicos. Vamos a ver en este momento de quién estamos hablando. Se ha convertido en una de las más duras juezas de los duros de TikTok por su profesionalismo, crítica y gran habilidad en el baile. Esta noche, una amante del K-pop, Jimena Maradiaga. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Jimenita Maradiaga, aquí presente! Y Combate Internacional, la contienda en la final una vez más. Pero bueno, vamos a seguir con nuestros jueces. Jimenita es la dura, pero viene alguien que también sabe mucho de K-pop, alguien que no se dejó ayer, que dijo, esto es mi punto de vista y lo voy a defender, un catracho querido que ya lo hemos tenido aquí en Combate esta semana. Vamos a ver de quién estamos hablando. Su gran habilidad para evaluar los bailes en TikTok y sus certeros comentarios lo ha convertido en uno de los jueces de esta gran final de K-pop. Con nosotros, el catracho Anthony Sosa. Muy bien, Anthony, bienvenido una vez más, una noche más a Combate Internacional, la contienda. Pero seguimos, en ese momento vamos. De verdad, me encantan sus looks. Siempre está así como que espectacular. Hoy te cuento que vino más espectacular que todos los días. Súper buena vibra. Es el que está apaciguando siempre los jueces. No, tranquilo, paz, amor. Alguien que tira flow. Alguien que tira flow cuando camina. Estamos hablando de otro catracho que estuvo pues haciendo bastante revuelo en las redes sociales de Combate. Vamos a ver de quién estamos hablando. Con su estilo completamente exótico y su gran habilidad para bailar en TikTok, se ha ganado un lugar en la mesa del jurado de esta gran noche. Con nosotros y desde Honduras, Betanco. Por más que digan, por más que hagan, jamás se dejan doblegar por lo injusto. En esta gran final de K-Pop, el juez más implacable, el docente profesional y el abogado y notario Edgar Ching. ¡Está muy bien, Edgar Ching! ¡Bienvenido! Edgar, que ya es de la casa, ¿verdad? Edgar ya es de la casa, nuestro abogado y notario, que es importante. Edgar Ching. A ver, Edgar, ¿tienes una frase hoy? ¿Traes una frase? ¿Una buena? No, claro, claro. Miren, yo cuando empecé el TikTok, lo empecé porque... creo, y todos, y eso es para todos, chicos, el arma más poderosa para cambiar el mundo, ya lo he mencionado, es la educación. Así que mientras ustedes se informen y nos eduquemos más, el país va a llegar más lejos. Muy bien, me gusta la frase. La educación es importante, chicos, ya lo sabemos. La gente, si están jóvenes viendo en este momento niños que están yendo al colegio, a la universidad, muchachos, es muy importante. Saquen el colegio, saquen la universidad, créanme, aunque estés ahí peleando con tu mamá, con tu papá, es muy importante. Ustedes dirán, porque yo lo dije, porque yo también fui joven, yo le dije, nah, qué hueva, ¿por qué vas a hacer? Y hoy lo agradeces, ¿verdad? Y hoy lo agradezco. Miren dónde ando. Muy bien, Pablo, a ver. Empezamos alegre, después con drama, alegre de nuevo, pero la noche de ayer también fue noche de drama para el equipo azul. Uy. El capitán Edgar estaba bien molesto con los pitufos y ahí tuvieron como roces en los cortes comerciales durante el programa también. Y especialmente con la Pantera Samara. ¿Qué pasó
con Edgar y Samara. Anteayer todo era amor, anteayer todo era paz y amor, que gracias por venir, que viniste a subirle al ánimo al equipo azul. Pero ayer fue algo totalmente distinto. Perdió una competencia y madres, se volvió loco Edgar. Vamos a ver lo que pasa con Edgar más adelante, pero ahorita nos tenemos que ir a un pequeño, pero muy pequeño corte comercial. Estamos arrancando combate. Ya regresamos con mucha más aquí en Combate Internacional, la contienda. Combate. Voy yo y va vos. Punto. ¿Qué no la ven que va a jugar? El barco azul ya tiene sus navegantes, pero el capitán no está soportando la lentitud de cada uno de ellos. Y aún peor, que a causa del poco rendimiento estén perdiendo las competencias. Están lentos, están lentos. No corren cuando tienen que correr. O sea, ya no estamos descansando. Ábrelos todos ya. Quería cortar la ventaja, pero fue mucha ventaja la que le dejaron al equipo naranja. Entonces yo no podía, correr de más porque, estaba corriendo de más, literal. Que se enoje, que grite, que patale, tiene todo su derecho, tiene el derecho de decirme lo que sea. Pero lo di lo que podía y si no le puedo dar más, ¿de dónde lo saco? Y como se vio al principio, la ícono azul Samara trató que el capitán se calmara, pero lo único que logró fue que su líder explotara aún más. Tanta excusa, ¿para qué viene? Nadie está poniendo excusas, Edgar, solo que hay que tener estrategias también. ¿Qué vas a meter estrategias si va llegando, Samara? Pero fui capitán y estuve... ¡Ya! Aquí las pongo yo, punto. Vaya, yo voy a esta punta. ¡Vaya! ¡Eso es lo que tienes que decir! Yo di todo de mí, traté de alcanzarla, no pude y todo. Y él se pone a gritar como loco ahí en el parqueadero y eso fue lo que me molestó. Entonces yo le dije, si tanto él se enoja, entonces que pusiera a Kenia a jugar también, porque Kenia ya lleva más tiempo que yo y no la pone a jugar. Competencia se hace sentir con Norma Villeda, una verdadera amante de combate. Y regresamos a Combate Internacional, la contienda, muchachos. Hoy tenemos Noche de los Duros de TikTok y nada más ni nada menos con un género que a ustedes les encanta. Yo he visto que han reposteado, que le han dado like, que han hecho dúos con los TikToks que han subido los combatientes sobre este tema que es el K-pop. Así es, y vamos a arrancar con la primera chica de esta noche. Es chiquitita, pero tiene un gran talento. Estamos hablando de Norma Villeda y vamos a ver los borradores. The Revolution. Los jueces al respecto. Empezamos con Jimena Maradiaga.
Bueno, Norma, quiero decirte que felicidades. A mí me gustó mucho tus movimientos. Creo que al principio tal vez te atrasaste un poquito al entrar, pero realmente al final me sorprendiste bastante. El toque de las luces también me gustó, aunque hubiera querido otro traje, otro outfit, porque ya es la final. Pero realmente muchas felicidades. ¡Luis! Arrancamos bien. Un like de Jiménez, algo complicado de conseguirse. Ahora sí, Anthony. La crítica dura, dice. No, yo para nada. Yo doy críticas muy amables, muy amables. Yo siempre soy amable. Te voy a felicitar porque realmente hiciste unos pasos tan limpios que los hiciste ver perfectos. Hubieron unos momentos que dominaste el baile muy bien, que parecía que era tuyo. Y pues la verdad, te ganaste mi like. ¡Like! ¡Like, Betanco! Norma, hola, bebé. La verdad que yo no te vi cuando clasificaste, pero lo que vi hoy estuvo súper bien. Ibas coordinada, ibas en son con la música. Así que, bebé, espero que sea lo mejor. ¡Vale! Tres likes hasta el momento. Vamos a ver qué tiene que decir Edgar Chin. Bueno, Norma, gracias. Yo creo que lo hiciste en general bien, aunque yo sé que puedes dar más. Yo sé que sos capitana, yo sé que combatís bien, yo sé que tal vez no le tomás mucha importancia porque pues, ya tenés puntos personales, porque lo logras todo, pero creo que es algo de K-pop, creo que puedes utilizar materiales, no sé, esforzarte porque creo que pudiste dar más. No estoy diciendo que estuvo mal, pero recordate que creo que puedes hacerlo mejor. Así que voto secreto, Norma, pero felicitaciones en general. Voto secreto. Bueno, se va con muy buenas votaciones, la verdad, Norma. Sí. ¡Chao, Normita! Arrancamos bien, arrancamos muy bien los duros de TikTok. Sí. Y ahorita en este momento viene alguien que ha ido sorprendiendo poco a poco. Se ha ganado la admiración de los jueces y también de mucha gente que está en casita. Una persona que entró aquí en combate, que muchos no hagan pues ni un centavo por él, y ha venido a demostrar no solo en competencia, sino que en talento, que viene con todo. Así es, vamos a ver en este momento la presentación es de Johnny Carichas. Chicken Little. Pero Johnny. ¿Cómo que dice Pablo? ¿Cómo? Impresionado el Johnny. Esto me viene casi como... Una quebradita. Una quebradita, esas son otras. Yo te enseño a bailar quebradita después, pero esas son otras. Muy bien, Johnny. Chicos, miro. A Johnny. Pablo, a Johnny también podemos llamar PPP. Pequeño, potente y peligroso. También anda PPP. Vamos a ver qué tienen que decir los jueces del Chicken Little. Pues realmente lo que me gustó bastante es que cambiaste el final, como habíamos acordado, que realmente era mucha pita, entonces como que se confundían mucho tus pasos, pero realmente me gustó que lo hayas cambiado, así que un like para ti. ¡Muy Johnny, like! Y ahora Anthony. Ay, Johnny. La verdad me volviste a cometer el error que te dije la vez pasada, me volviste a jugar con eso y no entendí lo que me quisiste hacer. Los golpes, los bailes más o menos, me hiciste algunos golpes muy suaves, no ibas más con a la fuerza de lo que son los bailes de K-pop masculino. Y pues la verdad, no me gustó. Ay, Dios mío, el primer dislike de la noche, ahora Bitanco. Johnny, la verdad que el baile estuvo bien. Yo, el K-pop es eso, o sea, los pasos súper marcados y precisos en el momento. Y la verdad que lo hiciste bien, en tu coreografía hubieron piruetas y todo, usaste elementos, así que por eso un like. Muy bien, like. Edgar Chin, ¿va a agregar algo, Anthony? Sí, yo vi que Anthony quería hablar. Por favor, Anthony. El K-pop no es así, el baile masculino es con fuerza. Eso lo puede diferenciar entre los bailes femeninos y los masculinos. Siempre lo hemos dicho, se lo dije a Samara cuando bailó, el K-pop es algo sensual, pero al mismo tiempo no es atrevido, es un coqueteo que haces con la cámara. Lastimosamente, Johnny no lo hizo esta vez. Ok, Betanco va a agregar algo. Ustedes, es que, miren, nosotros queremos ver coqueteo, pero entendemos que los chicos están como a 2 metros de cámara. Entonces, tal vez es imposible ver la cara de la gente. O sea, no es que yo estoy a favor de los combatientes, pero los jurados tenemos que estar concentrados en las distancias y en lo que queremos ver. Johnny, ¿cuánto tiempo llevas tú aquí en televisión? 5 meses. ¿Y en 5 meses todavía no sabes cuáles son tus caras y qué lado vas a poner de frente a la cámara? ¿Son solo excusas? Bien, la verdad sí lo sé. Bueno, ay Dios mío, un pequeño estrés. Gracias. Ahora sí, Edgar Chin. Bueno, hay que acordarnos de que es TikTok, ¿verdad? Y obviamente ellos están en una pantalla y nosotros lo estamos viendo, ¿verdad? Bueno, Johnny, creo que sí te faltó un poco de energía. Creo que
a comparación, recuerda que es K-pop. En el K-pop, sí, el atuendo lo tenés muy bien, te felicito porque eso es muy importante, pero creo que lo pudiste haber hecho mejor, igual lo que le dije a la que pasó anteriormente, Norma. Pero igual manera, voto secreto. Me encanta que los jueces andan como Lolita Cortés y Gabito ahí peleándose cuando está lo bueno. Me gusta, hombre, me gusta. Por eso son los jueces de los duros de TikTok. Los duros, de TikTok. Bueno, ya nos fuimos con la presentación de Norma, con la presentación de Johnny. Les fue bastante bien a ambos combatientes. Vamos a ver cómo sigue la noche, porque hoy tenemos mucho, pero mucho a los duros de TikTok, pero... A los que nos fueron bien, ayer fue el equipo naranja, ¿verdad? No, llevan dos noches consecutivas perdiendo después de venir de una racha impresionante y muchos del equipo naranja decían que era por la relación que tiene Juan Bernardo y Norma. ¿Será cierto? ¿Será que la relación de los cítricos está afectando el rendimiento? Bueno, y la relación entre los compañeros de trabajo. Vamos a descubrirlo más adelante porque en este momento nos vamos a un pequeño corte comercial, pero ya regresamos con más de los duros de TikTok. Combate Internacional a contienda. Yo con todo gusto, si les afecto yo en su equipo, miren, les entrego mi playera. Entonces mejor que me lo digan, si estoy metiendo más aquí en el programa porque se siente del c*** de verdad. Gracias a su esfuerzo y dedicación, tiene la oportunidad de ser parte de las filas naranjas, siendo el combatiente revelación, Johnny Carías. Un error en combate se paga caro y las oportunidades no se repiten dos veces. Tres rounds, dos combatientes, una oportunidad. Brandon versus H. Lunes 24 de enero, solamente por Combate Internacional, la contienda. Eso, pero con esta promo se siente la adrenalina desde ya. Felicitaciones a la producción por ese video, de verdad que es increíble. Increíble, maestad, tomé este duelo. Bueno, no sabemos ahora porque H se quemó la mano por una broma de Davidcito. Bueno, Brando también tiene la mano mala, ¿no? Bueno, ya vimos la promo, se la rifaron. Se la rifaron los de producción, los de contenido, pues los de contenido se la rifaron, la verdad. No, Steve, un claro, video, Diego. Una promo de lo que vamos a ver el lunes, buenísimo. Así que ustedes no se lo pueden perder este lunes. Tenemos una cita, un duelo entre Brandon y H. Algo que no se pueden perder porque van a jugar para quitarse la camisa de nómina. ¡Ay, qué emoción y qué duro va a estar esta noche! Así que no se lo pierda, lunes 24 de enero. Pero lo que ustedes no se lo pueden perder en este momento es la presentación de, por cierto, Brandon. De Brandon Monroy, el Tarzán de combate. Vamos a ver su borrador. ¡Uy, Brandon Monroy! Al estilo de un vaquero... Un vaquero como K-popero. Ah, eso es. Y viene vestido de amarillo. Muy bien, ahí estamos bien en este momento. Los mejores momentos de Brando. Me gusta, la verdad, el traje. ¿Algo distinto? No sé si es Brando o Machete hoy, ¿verdad? Hoy sí viene al estilo de Machete el señor Brando. Vamos a ver qué tiene que decir los jueces. Arrancamos con Jimena Maradiaga. Pues me gustó mucho tu presentación, el detalle de los globos también, me gustó mucho tu escenografía. Solo te pido un poco de que, por favor, tal vez termines los pasos y tengas mucho cuidado, y ahorita lo voy a decir porque es muy importante. En el baile hay que cuidar mucho los gestos porque esto y esto es una señal de señas, es un lenguaje de señas que hay que cuidar muchísimo, y tuvo mucha controversia BTS por la coreografía, entonces realmente es de cuidar mucho eso, pero realmente me gustó bastante. Tu outfit muy bien a la temática, entonces a mí me gustó. Un like. Muy bien, like. Anthony. Me gustó que metiste producción.
metiste baile, lo hiciste correctamente. La verdad lo sentí un poco algo infantil para mi gusto, pero sin embargo lo hiciste bien. ¡Oye, vale! ¡Muy bien, Betanco! Ustedes, esto es una fiesta. Ahorita sentí que estaba en una fiesta. El outfit está súper cool. La verdad que sí, tengo que explicar algo. Es lo que dijo Anthony, no terminas los pasos, pero igual te ves cute, tenías energía y carisma, así que dale para adelante. Andan regalones los jueces. Vamos a ver qué dice. Sí, sí, yo veo que andan regalones. Es que realmente yo me acuerdo que Marianela hizo una producción similar a la de Brandon, donde Betanco dijo que estaba en una fiesta de Tatiana, y hoy yo me sentía también en una fiesta, pero le dio like, entonces no sé. Siento que estoy en la fiesta de Buzz Lightyear. Pero le diste like. Sin embargo, él lo hizo bien y la anterior no. Bueno, por eso chicos, a él se le dio like, a él no. Chicos, cada quien tiene su turno, entonces déjenme terminar, porque la educación, de verdad, entonces... Déjenme terminar. Déjenme terminar. Cada quien tiene su turno. Bueno, entonces realmente ayer, que como estaba en una fiesta, que dislike, y hoy hay otra fiesta, pero da like. Entonces se me hace un poquito contradictorio, de verdad. Bueno, Brandon, yo creo que BTS es lo, de verdad es importante marcar bien los pasos, ¿sí? Y algo que ayuda... Ustedes se dan cuenta los de BTS, pues obviamente las expresiones faciales son importantísimas, y eso creo que te va a ayudar en esta calificación, porque tenés tu estilo, no transmitís que estás enojado, no, sino que lo haces y estás disfrutándolo. Y a veces, como le digo, no es bailar a la perfección, porque en TikTok te volvés viral, a veces por el carisma, a veces porque da risa y entre muchas cosas. Pero de igual manera, voto secreto. ¿Jimmy? Gracias. Bueno, Brandon. Jimena, ¿quieres sí, hablar? Sí, solo iba a agregar algo, ya que tú mencionaste la presentación de Marianela y del chico, pues son bastante diferentes con temáticas iguales, porque realmente el baile que escogió Marianela es como decirte en la Macarena, no es un dance cover. Este es una coreografía que ellos hicieron, un MV, coreógrafos vinieron y les brindaron esta coreografía, por eso es la diferencia de ambas. Coreografía con tren. Ok, muy bien. Okay. Bueno, esta es la aclaración de parte de Jimena Brando. Fue muy bien, felicitaciones. Vaya, corre como el viento, tira al blanco, ahora sí. De esa manera, Brando Morroy se retira del set de combate. Pero los combatientes siguen viniendo y viniendo, porque esta final está buenísima. Y ahora viene una persona que vino a impresionar, alguien que sabe muchísimo del tema del baile, de la coreografía, y ella es la pantera Samara. Combate. ¡Muy bien! ¡La pantera! ¡La pantera Samara! La última presentación era blanco. Hoy viene con traje negro. Muy bien, Samara. Ah, bueno, hoy sí viene tapadísima. Pero el look de pelo siempre sigue. Ahí claro, la regia. Ahí está regia. Ahora sí, Jimmy, ¿te escuchamos? Pues en realidad a mí me encanta Lisa, me encanta la coreografía y sobre todo la temática que escogiste, va súper enlazado. Y cabal, corregiste lo que habíamos dicho ayer. Realmente tuviste muy poco tiempo, pero pude entender los pasos, pude entender que intentaste hacer la coreografía de Lisa y de verdad eso, te doy un gran mérito porque en realidad sí hiciste caso a lo que te dije y me gustó, realmente esta vez sí me gustó y te mereces el like por darte. ¡Epa! Like, Anthony. Samara, ayer yo fui el único que te di el punto y la verdad no me arrepiento de habértelo dado, la verdad, porque esto demuestra cómo es lo que uno se mete dentro de la canción. Supiste dominar la canción. Esta canción trata de una mujer que prácticamente empoderada, que tiene dinero, y lo dominaste al 100. Algo que sí me faltó verte, que ayer lo hiciste, fue que jugaste un poco más con tu pelo. Esta vez no lo hiciste tan bien, pero aún así. Muy bien, like, Samara, muy bien. ¿Betanco? Bebé, yo sé y lo vi y te felicito por eso, porque yo te critiqué que no te movías mucho por el pelo, te descoordinaste un poco también por tu cabello. Hoy lo amarraste, corregiste lo del outfit. O sea, ahorita sí miro el look de K-pop y te felicito por eso. Así que, de mi parte, para muy arriba. Muy bien, Samara. Ahora, Edgar Chico. Bueno, gracias. Gracias, Samara, creo que sí. El inicio de un TikTok y el inicio de algún baile
es muy importante porque de eso depende si captas o no captas la atención de alguien. Creo que hiciste la coreografía como es, lo de tirar el dinero, eso logra captar. Espero que el voto de los jueces sea sincero, ¿verdad? Y que realmente no sea porque sintieron algún tipo de presión, sino que realmente porque mejoraste esos detalles. Y por más que yo quisiera dar de una vez mi voto, pues voto secreto, Samara, y felicitaciones. Muy bien, felicitaciones, Samara, lo hiciste muy bien, le gustó al juez, a los jueces. Ahí está, se va Samara en ese momento. Nos quedamos nosotros, nos vamos a un corte comercial, pero recordemos que más adelante vamos a estar comentando, incluso hablando también con los cítricos a respecto de lo que sucedió en la noche de ayer. Hay un conflicto interno en el equipo naranja y no sabemos si de verdad es por la relación de Norma y Juan Bernardo, que al parecer afecta al equipo azul. Según ellos, no. Lo vamos a ver más adelante y nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más aquí en Combate. Internacional la contienda. Combate. Con todo gusto, si les afecto yo en su equipo, miren, les entrego mi playera. Entonces mejor que me lo digan, si estoy metiendo más aquí en el programa porque se siente del de verdad. El rendimiento del equipo naranja está tambaleando y posiblemente es por varias razones, pero una de las más importantes y que está rondando dentro de las filas naranjas es la relación entre Juan Bernardo y Norma Villeda. Quisiera que hicieran una votación que sea un verdaderamente afecta. Si verdaderamente afecta y todos están con lo mismo, yo con todo gusto, si les afecto yo en su equipo, miren, les entrego mi playera. Entonces mejor que me lo digan, si estoy metiendo más aquí en el programa porque se siente del de verdad. Al para que sí afecta la relación de Juan Bernardo y Norma Villeda. Tal vez en un principio sí. Bueno, sí, sí afecta. Si ellos están peleando, sí va a afectar la relación entre el equipo. Llegan los dos con una cara de enojo, de hueva. Entonces, como que su actitud sí cambia cuando tienen problemas. Y sí afecta al equipo. Ahora solo queda saber la decisión definitiva del mexicano Juan Bernardo Flores. Ay, Dios mío, cuando uno dice, uno como se queda, bueno, ¿será que sí? Cuando los dos dicen como, bueno, hay algo malo, pero todo el equipo. Entonces yo creo que algo está pasando y según el equipo naranja, sí, la relación de Juan Bernardo y la capitana afecta el equipo. Y Calístico dijo, si sí les afecta a todos, yo aquí les entrego mi camisa. Vamos a ver, Juan Bernardo quería hablar. A ver, ¿qué pasó, Juan Bernardo? ¿Qué pasó? Buenas noches. Me sorprende, ¿no? Dicen que llegamos con nuestras caras, que estamos peleando, bla, bla, bla. Sí, esto no se los va a negar. Tuvimos una temporada mal, Norma y yo, que fue diciembre. Sin embargo, en esas fechas, Norma siguió compitiendo igual. Norma nos siguió dando victorias, chavos. Yo seguí compitiendo incluso a la fecha. Le sigo echando más y más huevos para competir mejor, para poder, aunque sea cortar ventaja, mantener o ganar un poco de ventaja, aunque sea. Entonces no pueden decir que ya por los problemas personales de Norma y yo ya van a afectar al equipo cuando siempre hemos estado ganando durante 2 semanas. Otra, Nela, que hablas de cara, que hablas de esto. Al menos nosotros llegamos con la cara y lo discutimos entre Norma y yo, pero tú te confundes a cada rato en cada rally. ¿Qué es lo que pasa? Eso va desde antes de que fueras nominada. No sé qué pasa con tus problemas personales. Si dices que los problemas personales queden allá afuera y aquí adentro no, tú eres la primera en hacerlos y recordarlos aquí. Entonces, tú también aplícate a ti las indirectas que avientes a ti misma y ya después nos vienes a decir a todo el equipo qué hacer. ¡Ay, Dios mío! ¡Fuertes declaraciones primero, de Juan Bernardo a Marianela! Primero H y Davidcito, ahora Juan Bernardo y Marianela. Norma tenía la mano levantada. A ver, Norma. Bueno, yo primero que nada solo les voy a decir que de verdad son una bola de hipócritas todos. Mira, a la única que salvo, a la única que salvo es a Naila. Y ya ahí David y Marianela, que ayer lo dijeron de que se afectaba. Pero está Johnny, que cuando yo se lo dije ahí enfrente y le dije, ¿saben qué? Díganme si la relación afecta. Vino Johnny y dijo, no. Después llega y me dice, ay, sí, dije de que sí por esto y esto. Yo fue como hipócrita. De ahí este H dijo también que había dicho que no. Ahorita está diciendo de que cortaron la parte que él dijo que no. Entonces, ya pues, si van a decirme algo, díganmelo de frente y ya. Bueno, lo que salió en el BTR fue que dijiste que sí, al principio sí. A ver, H, ¿qué pasó? Ay, Dios mío.
H. A ver, si no sabes la historia, mejor no opines. Como Bernie dijo, puta, también, hasta él lo acaba de decir. Al principio, en diciembre, sí, tenía sus problemas. Pero como no pusieron toda la grabación, no pusieron todo lo que salió en contenido, yo dije, ahorita sí se paran bien las cosas y todo. Yo había dicho que no. Entonces, si no sabes, no digas hipócrita a la gente que ni siquiera tenés idea. Ay, Dios mío. A ver, Marianela, también escuché el nombre de Marianela por ahí. Marianela, ¿qué te parecen las declaraciones de Juan Bernardo? Yo siempre he dicho que tienen que separar sus problemas personales con venir aquí al programa, porque siempre que se pelean, llegan y quieren tener como quién es el que domina la relación y lo hace. Pero como... según Juan Bernardo, tú tampoco separas los problemas personales. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Yo no estoy juzgando tu rendimiento ni el de Norma. Yo siempre he dicho que Norma es muy buena capitana y que tu rendimiento siempre ha sido bueno. No sé qué te metes con el rendimiento y con que se me olvidan las cosas. De verdad, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Que ustedes cuando se pelean llegan con una jeta. Ustedes cuando se pelean llegan con una jeta y hacen que todo el equipo se venga para abajo. ¿Por qué? Porque Norma es la capitana. ¿Cuándo fue la última pelea de ellos, Marianela? ¿Cuándo fue la última pelea de Juan Bernardo? ¿Qué tiene que ver? ¿Ves? Te estás poniendo como loco. Yo te estoy diciendo que no tiene nada que ver. Eso tiene que ver porque yo te estoy diciendo, en el equipo en que afectamos y estamos ganando y vamos bien. Tú me vienes a decir que nosotros llegamos con nuestras caras y todo. Pues es problema de Norma y mío. Con Norma tengo relaciones, con Norma hago todo lo que yo sea porque es mi pareja. Y obvio me voy a pelear con Norma. Ustedes siempre han tenido una pelea de poder. Ustedes dos siempre han tenido una pelea de poder. Porque con esto. A ver. Ay, Dios mío. A ver, ¿qué pasa, Norma? Y Davidcito también tiene la mano lata, pero vamos a empezar con Norma. Vamos a escucharlos. Yo puedo aceptar que sí, cuando estoy mal, obvio que no voy a andar que, ah, que eso. Pero aún así, aún con mi cara de, yo vengo y compito. Tenga el problema que tenga, mi mamá enferma en la casa, mi hermano allá, como sea, yo vengo, me paro, me pongo el casco y compito con huevos. No ando ahí que, ay, que es lo otro. Ustedes van a hablar que yo compito mal, pero eso sí no lo pueden decir. Que es si que aquí nadie está hablando de que compites mal, Norma. Nadie está hablando aquí de que compites mal. Y es una falta de respeto que tú, como capitana del equipo, nos vengas a decir a nosotros hipócritas. Porque si somos hipócritas, tú eres el doble. ¿Escuchaste lo que porque dije? Porque nadie está hablando mal de ti, nadie está hablando mal de que compites mal. Escucha. No. Aquí estamos hablando de que cuando ese día estábamos compitiendo, ese día tú, como ya íbamos perdiendo, jugaste sin ganas. Y eso es lo que todos te reclamamos. Si no, hay días de que también vienes sin ganas. ¿Por qué? Porque vienes peleando con Juan. Vaya, yo te aclaro. Yo te aclaro las cosas. Acá al programa, es todo. Nadie está hablando mal de que no compites, de que no, porque tú eres una buena competidora. Muy bien, Marianela. Ahí está, Marianela, por favor. Ayer el productor de juegos le explicó un juego solo a Norma. Y ella nos tenía que explicar a nosotros. Nosotros salimos y con una cara de... ah, ya lo expliqué, no lo voy a volver a explicar. Y nosotros como, pues tú eres la responsable de explicarnos porque solo a ti te lo dijeron. Entonces fue así como, no, no, ¿por qué? A ella le dijeron cómo se había cambiado el juego. Solo a ella se le había dicho cómo se cambió el juego. Porque llamaron a los dos capitanes. ¿Qué pasó, Norma, con esa situación? Lo último que voy a decir, si mi trabajo como capitán es la mala, yo puedo entregar la banda y que lo haga quien sea. Porque si están diciendo que yo no explico porque vengo enojada, que yo porque me enojo con Juanver, lo que sea, pidan la banda y digan entonces, ya lo dijiste. Tú misma lo dijiste, que no quieres ser capitán, entonces pues no nos aguantas. Tú como capitana pon los pies ahí y ponte brava y di... ¿Sabes qué, chicos? Mire, vamos a hablar, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo de acá. Los que tengan que hablar, que hablen y que digan las cosas en la cara. ¿Para qué? Para evitar problemas. ¿Por qué? Porque lo mismo que le hiciste a Nela, me lo hiciste a mí. Yo te dije, Norma, explícame este juego, ni bola me paraste. Entonces yo no te dije nada, no te hice problema, pero para que tú no vengas a decir hipócrita, nos está faltando el respeto. Bueno, una vez más, Norma dice, si ustedes quieren la banda, haga lo que quiera con la banda, pero aquí el señor La Voz es el que toma las decisiones. Ya se volvió mercado. Ya. ¿Te gustaría estar en la banda, Norma? ¿Crees que la banda te traería más paz? Yo soy Norma Villeda con la banda.
y sin la banda. La banda no me hace ni más ni menos combatiente. Entonces, si ellos dicen de que yo estoy haciendo mal mi trabajo, o sea, yo se la pero doy. Pero está poniendo la disposición porque ahora están, la banda. O sea, están diciendo, no, no es mala capitana. Ah, pero ayer no me dijo. Ayer, porque ayer no me dio el recorrido, porque ayer esto. Entonces, eso, o sea, no lo están diciendo claramente, pero eso es lo que me dan a demostrar, que mi trabajo no es el correcto. Entonces, si Davidito puede hacerlo, si Marianela puede hacerlo, si H puede hacerlo, si David puede hacerlo, que lo hagan. Yo no tengo ningún problema. Está poniendo tu banda yo, a disposición del señor Lavoz. Claro, si ellos, o sea, yo tengo claro lo que soy. Con banda y sin banda sigo siendo Norma Villeda y voy a seguir compitiendo como sea. Listo. Norma. Voy a analizar su petición. La voy a traer, pero... El día martes. Hoy. Le doy esa respuesta que usted quiere escuchar. Bueno, por segunda vez Norma Villeda pide sacarse la banda de claro. Capitán. Se la quería dar a Juan Bernardo hace un par de semanas. La verdad, hace un par de semanas. Ahora dice que a cualquiera, que no importa si es Davidcito, si es Marianela... No, eso es una prueba que uno no está cómodo, porque cuando tú quieres algo, independiente de la situación que estás pasando, no la das, no la regalas, no la entregas. Y creo que los chicos no están conscientes del cargo que es tener esa banda de capitán. Sí, es tremendo. La presión que tienen que tener es algo complicado. A ver, Marianela tiene la mano levantada. Es que nadie está diciendo que seas mala capitana, nada más tu actitud es lo que afecta al equipo. Que seas mala capitana, bueno. Yo te lo he dicho siempre. Ay, eres buena capitana. Eres buena capitana. Simplemente tienes que. Si te estamos hablando, te estamos preguntando un juego, dinos lo que es y ya. Bueno. ¿Qué pasará con la banda de capitana de Norma Villeda? No sabemos. El señor La Voz lo estará pensando todo el fin de semana y martes vamos a tener una respuesta. Bueno, nos tenemos que ir a un corte y regresamos con más aquí en Combate. Internacional, la contienda. Combate. Estamos de regreso con más aquí en Combate Internacional. Se viene, claro, más duro de TikTok, pero antes... Le gustaría tener pestañas más largas, gruesas y oscuras, pero ya, sin la necesidad de extensiones. Eso sí es posible con Next Pestañas, el increíble seno de Next, que activa el crecimiento natural de tus propias pestañas. Solo debes colocarlo todos los días con el falso aplicador en la línea de las pestañas y listo. Así de fácil, en unas 4 semanas, tus pestañas más largas, más gruesas y más oscuras. Y ahora también puedes pedir Next Cejas. Prueba Next, tu nueva mirada en tan solo 4 semanas. Ahora sí, en ese momento nos vamos con más presentaciones de los duros de TikTok. Aquí andamos todavía porque vamos a seguir con los duros de TikTok. Viene una persona la cual tuvo cierta polémica ahorita en el corte pasado, pero no se preocupen porque sé que va a dar un baile como lo sabe hacer, un showman completo. Estamos hablando de Cali. Vamos a ver el borrador de Juan Bernardo. Eso, bueno, Juan Bernardo, como siempre, sorprendiendo a todos nosotros. Muy buena presentación, por el cierto. El vampiro de combate, el chupacabras de combate, Juan Bernardo, con su presentación de K-pop. Ahí lo estamos viendo, como casi se desmaya. Ay, Dios mío, pero hoy viene con más sangre. Hoy, ay, Dios mío, Juan Bernardo, por todos los lados. El pantalón, hombre. Yo llego así a mi casa y mi mamá me saca de la casa. Hombre, vamos a ver qué quiere decir Jimena. Pues me encanta que hayas llevado todo esto de TikTok a otro nivel. Siempre que vienes aquí, compites con todo y traes nuevas sorpresas. La verdad es de que te felicito mucho por ser uno de los que más investigó en el grupo. Y sobre todo me gustó tu interpretación. Solo sería que, pues bueno, en el K-pop sí hay que definir un poquito más los pasos, pero la temática y lo que me hiciste sentir fue otra cosa. Entonces realmente... ¡La felicitación! Ahora vamos con Anthony. Juan Bernardo... Vos definitivamente bailás sí o sí. Por primera vez de todos los que han bailado, sentí que yo estaba viendo hasta un videoclip, porque le metiste todo, te salió perfecto, me gustó.
Esto es lo que realmente es bailar y tener pasión por el baile y querer hacer las cosas bien. Un like. Eso, like. Petanco. Eso, Juan Bernardo. La verdad que ya sabemos aquí, todo el mundo sabe de que sos un gran bailarín. Y me gustó cómo lo complementaste con lo de los confetis y el drink, el shot. O sea, súper bien. Eso debe ser un artista, ustedes. No solo pensar en el baile y quedarse ahí, sino que ver qué más. ¿Para qué? Para entretener a la gente que está desde su casa. Así que un like. Eso, muchos likes para Juan Bernardo Evergachín. Bueno, gracias, Juan Bernardo. Algo importante es la investigación, ¿sí? Ese tema de investigar, de tomarse el tiempo de leer eso, me gusta bastante. Me gustó el outfit. Siempre, desde que vino Juan Bernardo, algo que dijo importante fue que ganaba otra persona siempre, pero pues eso no tiene que afectar, ¿verdad? Yo creo que el dar, el perseverar y el alcanzar es importante. Así que, Juan Bernardo, no me queda más que felicitarte. Me gustó bastante el outfit, pero voto secreto. Voto secreto de parte de Edgar Chi. Felicitaciones, Juan Bernardo, como siempre, luciéndose. ¡Acalística! ¡Muy bien! Ay, ¡ay, ay, ay, ay! Cada vez se pone más difícil esto de los retos de TikTok. Tenemos una competencia muy dura, han dado likes por todos lados. Hoy exacto. Tenemos a los mejores de mejores. Yo de verdad no sé y no me lo imagino lo que va a pasar ya cuando tengamos todas las notas, las calificaciones, porque al momento yo veo que hay muchos empates, no sé, digo yo. Puede ser, pero recuerden que va a haber más. Todavía mucho más competencias de TikTok y exacto. También está el voto secreto. Eso es lo que define. Exacto, eso puede definir todo. Nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial y ya así regresamos es. Con más aquí en Combate. Estos ahí no hacen nada, o sea, la verdad, o sea, no hacen nada. Es que yo creo de que en ningún momento mencionamos el nombre de Samara. Estamos con problemas de nuestro equipo de Callas. Estamos de regreso, el mejor programa de la televisión nacional e internacional, muchachos. Seguimos con los duros de TikTok a todo power, muchachos. Solo han visto un poquito, pero vienen más combates. A ver la próxima presentación y es de un chico que recién ingresó a combate, se lesionó, pero aún lesionado en la noche de ayer, de verdad demostró por qué está aquí. Estoy hablando de Luis Mar. Y vamos a ver en este momento los borradores. ¡Épale! De Cobán al mundo entero, Luismar. Viene con todo el power, el chico viene con toda la actitud. Un aplauso, hombre. Un aplauso para Luismar. Ahí estamos viendo en este momento los movimientos. Muy bien, de verdad que tiene toda la actitud. Vamos a ver qué tal le va con los jueces. Jimena, te escuchamos. Pues quiero decirte que el baile en realidad sí te trae acá a la final. Pero no me trajiste nada más que tu baile. En realidad, si yo me pongo a comparar a Juan Bernardo, me trajo presentación, el outfit. El outfit sí lo cambiaste, pero trajo escenografía y se creó con todo que esto es la final. Pero realmente tú tenés el baile, pero solo así y así no te puedo pasar a la final, lastimosamente. Me gustó mucho el baile, te lo recalco y de verdad felicidades. Y espero que cuando ya se te pase tu lesión, demuestres un poquito más, porque yo sé que sí lo puedes hacer. Muy bien. Dislike, a ver, Anthony. Luis, voy a recalcar algo que dijo mi compañera anteriormente con esto. Ten mucho cuidado realmente con el lenguaje de señas que estás haciendo. Acuérdense que es like lo que quieren hacer, no esto. La verdad, con lo anterior que hizo Juan Bernardo, me quedaste mucho a deber. Me hiciste absolutamente lo mismo y faltó un poquito más para decirte mereces estar en la final. Dislike. Uy, muy bien. Otro dislike, Betanco. Luismar, esta es una final, ustedes. Cuando uno llega a una final es para dar lo mejor. Ya sea en el baile hoy, pero no te vimos ni expresión. Ahorita estabas como preocupado, qué paso sigue, descoordinado un poco. Y la verdad, el outfit, lo único que le pusiste fue una jacket encima y ya, no es cambio. Pero la verdad, ni modo, bebé. Para la próxima, por favor, metele un poco más de flow. Ya. Yes. Muy bien, Edgar Ching. Bueno, realmente creo que a mí sí me gustó en general todo lo que hiciste, el baile. Ayer, cuando pasaste la primera vez, yo creo que lo hiciste exactamente igual y esto es lo que te trajo aquí a la final. También, pues, creo que recién es lo del brazo. No te estoy calificando conforme a eso, pero
En general creo que lo hiciste bien, pero de igual manera, aunque quisiera dar mi voto y lo he mencionado anteriormente, siempre tengo el voto secreto. Muy gracias. Bien, el voto secreto. Secreto. Luis Mar, que vino de una noche muy buena ayer, hoy no le fue tu... Muy bien, pero bueno, final, ya exactamente. Ahora a mejorar y a romper para la próxima en este momento. Vamos con la siguiente combatiente, la próxima. Muy guapa, por cierto, tiene un look que me gusta bastante, un baile también que me gusta bastante. Vamos a ver qué sorpresas trae hoy este buena con esos, con este peinado. Vamos con nuestra primera juez, Jimena. La verdad, muchas felicidades. Yo sé que tú tienes un talento y hoy me lo demostraste así a kilómetros. De verdad, está súper increíble. Me gustó mucho porque tú hiciste, me transmitiste el envi, me transmitiste lo que quería decir la canción y realmente me gusta mucho tu creatividad. Tu outfit está muy bonito y de verdad, yo sí te diría que tú podrías pasar a la final. Bueno, al ganarías, disculpe. Ya ganarías, de verdad. Increíble. Like para Stephanie. Vamos con Anthony. Stephanie, la vez pasada me hiciste el baile muy bien. A diferencia de hoy, me hiciste excelente. Dominaste el baile al 100. Esa canción, como dicen, la hiciste tuya. Y la verdad, tienes toda la potencia para ganar hoy. Vienes mi like. ¡Eso! Una de las favoritas, a ver, Betanco. Me encantó, la verdad. Tenés todo. Aparte de ser súper linda, interpretar bien cuando te metes en el papel de algo. Como te dije la vez pasada, al principio de la historia te la creí igual hoy. Así que el outfit también lo mejoraste un poco con la camisa que le pusiste enfrente. Me encantó. Y bueno, hoy también, bebé, yo creo que eso es de mis favoritas para que gane. Sin ningún pedo a decirlo, porque lo hiciste bien. Así que... Muy bien. La favorita. Sí, a ver, bueno, Edgar Ching. Gracias, Stephanie. Creo que... En general, lo hiciste bien, ¿sí? Algo importante que ya todos lo hemos mencionado es, no sé si has visto estos trends en TikTok, las personas de Corea del Sur, de Taiwán, de un montón de países asiáticos, son como cute, ¿verdad? Entonces creo que te metiste en el papel, algo así, cabal. Entonces creo que lo hiciste bien, Stephanie, pero igual, voto secreto. Muy bien, buena calificación para Stephanie Soto. Una de las favoritas, pero todo puede pasar. Muchísimas gracias, Stefa. Bueno. Y bueno, esa fue la última combatiente. No, aún falta. Falta Davidito. Se me había olvidado, Ñaño, pero bueno. Me voy a meter, perdón, porque perdóname. Aparte de mí, no hay solo yo de metida por aquí. ¿Cómo así? Hay otra metida en el programa. ¿Quién? Más adelante te voy a contar, ¿te parece? Va, me parece. Nos tenemos que ir a un pequeño corte y ya regresamos con más aquí en Combate. Internacional a contienda. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you.
hacen nada, o sea, la verdad, o sea, no hacen nada. Es que yo creo de que en ningún momento mencionamos el nombre de Samara. Estamos con problemas de nuestro equipo. Te callas. Muchos ahí no hacen nada, o sea, la verdad, o sea, no hacen nada. En ningún momento mencionamos el nombre de Samara. Estamos con problemas de nuestro equipo. Te callas. Las cosas se pusieron candentes la noche de ayer, en donde Naila salió como leona por su equipo y mandara a callar a Samara la Pantera. Ni al caso, en ningún momento preguntamos o dijimos nombre Samara, o sea, estamos en problemas de nuestro equipo, cosas que nosotros vamos a solucionar dentro de nuestro equipo. Si a Naila dice que soy una chuta, que me calle, o sea, no lo voy a hacer, no le voy a dar el gusto a ella. Y quiero una Naila que me dé competencia, o sea, no una Naila que esté hablando solo en cámara, así que a la hora que le toque pasar una liana, ni siquiera la paso. Siempre cuando hacen su reality, su berrinche con su equipo, que sus peleas y toda esa vaina, nadie se mete. Pero no, ella como siempre se quiere meter, hablar, opinar, y nadie le va para bola. Entonces como nadie le para bola, se molestó y acá salió Naila, la hizo callar. Samara está hablando de cosas que son del equipo, integrales en cuestión, competencia, capitana e integrantes, en donde yo no me metí en esos temas con el equipo azul. Cuando son problemas del equipo, nadie se debe meter del otro equipo, porque así ha sido siempre. Y si se quiere meter, pues nadie la va a pelar, porque honestamente no nos afectan sus comentarios. ¿Será que el primer duelo explosivo entre mujeres de este año se está acercando cada vez más en Combate Internacional? La metiche, supuestamente. Ayer vimos en un reality fuerte, un reality intenso, donde Naila cayó prácticamente a Samara y le dijo, te callas. Como cuando me decía mi mamá, como cuando te decía mi mamá, te callas. Te callas. Pero mira, a Samara no le gustó nada, nada, porque hubo una competencia después de eso y fue como que burlándose, caminando, tocando campana, porque estaba compitiendo contra Naila incluso, y como que dijo, que me calle compitiendo, dijo Samara. Ay, ay, ay. Y eso que solo apenas está empezando, las chicas acaban de ingresar. A ver, Samara. A ver, Samara, ¿te callaste o no te callaste? A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. No, o sea, si me va a callar la boca, que lo haga compitiendo, no solo hablando y hablando, y ni siquiera puede pasar una liana. Y segundo lugar, si no les afectaría lo que yo digo, ¿por qué hacen tanto relajo? ¿Por qué todos opinan y todos, ay, sí, que no sé? Si a mí no me importa algo, no me voy a afligir por nada. A todos les afectó lo que yo dije. Y es cierto, no sé por qué se molestan por la verdad. Si no fuera por Norma, ese equipo saber ni cómo estuviera en mujeres. Y digo, si ponen una noche solo jugar a Marianela y a Naila, pierden todas las competencias. Oh. Uy, uy, uy. Naila, vamos con Naila. A ver, Naila, ¿qué te parecen los comentarios de Samara? Buenas noches. Pues la verdad, hoy me bañé en aceite porque todo me resbala. La verdad, a mí los comentarios de Samara, los del equipo azul, me vienen valiendo una hectárea. Entonces, yo creo que yo estoy aquí porque el señor La Voz me trajo. Así pueda pasar o no la liana, a ella no le tiene que importar. Ayer, aunque sea con el dedo, pero la pasé. Y a mí me importan acá los comentarios que mi equipo me haga, que mi capitana me haga y que el señor, lo que él me diga. Muy bien. No me importan los comentarios. Escuchamos también el nombre de Marianela por ahí. Samara dijo que se pone a competir el equipo naranja, solo Naila. Y Marianela, el equipo pierde toda la noche. ¿Qué te parece, Marianela? Yo ya lo dije, yo me voy a seguir esforzando y creo que ayer no me fue mal y me voy a seguir esforzando todos los días, voy a seguir dando mi 100. Lo que digan allá, no me importa. Y igual que Naila, aquí me trajo el señor La Voz, así que es lo único que me interesa. Y yo voy a seguir dando mi 100. Aquí. Maceta, pero las caras. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijo? Las trajeron a demostrarle, ajá, lo que sí, están hechas, ajá, no a estar de maceta. A eso se viene a combate. Aunque te quedes sin un brazo, sin una pierna. Ahora te callaste entonces también. Callaste entonces también. Entonces déjame hablar. Así como me callaste, entonces callaste tú también.
Entonces, ¿a qué te traigo producción? ¿A qué te traigo producción? A lucir ese cuerpo bonito y todo. No, mamadita, aquí se viene a competir. No a lucir un cuerpecito, porque eso no importa. Yo con mi gordura y con lo que sea, aún así estoy demostrando quién es la pantera en Combate a Guatemala. Bueno, las macetas, le dijeron, las macetas. Con eso... Le hace falta un poquito de humildad. Le falta un poquito de humildad a Samara, la pantera. Naila luce su cuerpo, las chicas siguen discutiendo y nosotros nos vamos a un corte más comercial. Una combatiente cautelosa, pero detonante en competencia. Bueno, ahora sí, el que me estaba comiendo. Falta todavía un combatiente que se tiene que presentar en la noche de los duros de TikTok. Una persona que también impresiona muchísimo, que es un showman traído de Ecuador. Es cierto, estamos hablando en este momento de Daficito y vamos a ver los borradores de Daficito. Ecuatoriano aquí combatiente, viene como el acertijo y todo de verde. Muy bien, ahí viene Danielcito corriendo para recibir en este momento la calificación. A ver, vamos a empezar con Jiménez. El flow de Bruno Mars. Yo sigo diciendo que me transmite mucho a Bruno Mars, pero a ver, porque no es Bruno Mars, es K-pop. Vamos se parece un montón. A ver, Jime, ahora sí te escuchamos. Pues te felicito mucho, David. Corregiste lo que te habíamos dicho, le pusiste menos energía, se entendieron un poco mal los pases, la fluidez. La verdad, te felicito mucho. Igual tu outfit estuvo muy acorde al MV, entonces, de verdad, muchas felicitaciones. Muy bien, Anthony. Me da miedo decirle algo a David, porque qué tal y me quema a mí también. Oh. Bueno, David. No, es broma, es broma. David, la verdad, bailas muy bien. No te lo voy a negar, bailas muy bien. Sin embargo, debido a los bailes que presentó Stephanie y Juan Bernardo, quedaste muy pobre en escenografía. Sin embargo, pues yo te estoy calificando baile, no escenografía, pero te voy a dar tu like por lo mismo. Muy bien, para Davidito Betanco. David, miren ustedes, cuando están enfrente de una cámara, enfóquense en no salirse de cuadro porque la gente en casa quiere verlos. Entonces, te saliste un montón de veces, te tapó el confeti un buen rato también. Y al principio de la coreografía ibas descoordinado, ibas a destiempo con la música. La agarraste en el coro súper bien, pero ¿me gustó? Sí, me gustó, te doy like. Muy bien, like. Por poquito. Hasta el momento solo likes, ahora vamos a escuchar los comentarios de Edgar Ching. Gracias, David. El día que arribaste aquí a Guatemala y a Combate, tenía muchas expectativas. Vi que en los shows empezaste a bajar un poquito. Creo que hoy recuperaste un poco, ¿sí? Creo que mejoraste tu outfit. La única observación que yo te tengo es que el confeti te tapó todo y ya no te vi. Es la única recomendación. Sin embargo, no es algo que haya afectado porque en su mayoría, para mí, lo hiciste muy bien. Pero de igual manera, el voto secreto, David. Muy bien, el voto secreto. Muy buena calificación, David. No, muchísimas gracias a los jurados por la calificación. Esperé que Edgar le guste porque siempre, nunca le gustan los shows. Entonces, a veces pienso que me califica súper mal, pero de todas maneras, gracias. Muy bien, ahí está Davidito. Ahora es el momento de recibir a todos los chicos que se presentaron en la noche de hoy. Pase Samara, Jore, Juan Bernardo, Luis, Mar, Brandon, Norma. Uy, son muchos. Y Stephanie Soto. A ver, ya los tenemos aquí presentes a todos. A ver, me voy a poner en la esquina también, Samara, para que estemos nosotros aquí como que si fuera concurso de Miss Universo. Así es. Ahora sí, señoras y señores, llegamos al momento que la gente en casita quiere saber. ¿Quién de todos estos combatientes presentes que se esforzaron se va a llevar la corona del reto de los duros de TikTok? Vamos a ver en este momento la tabla sin el voto secreto. Norma Villeda, 3 likes. Johnny, 2 likes. Brandon, 3 likes. Samara, 3 likes también.
Juan Bernardo, 3 likes. Luismar, ¡ay, salud! Stephanie, 3 likes. Y Davidcito, 3 likes. Uy, por el momento hay muchos empates. Súper reñido. Hasta Luismar puede ganar todavía. Aquí no se sabe. Aquí en combate puede pasar lo que sea. Bueno, ahora vamos a ver la tabla con el voto secreto. A ver, hay que explicarle algo a la gente que nos está viendo. Ustedes que están en casita no lo saben. Normalmente Edgar daba like o dislike. En esta ocasión, como son tantos combatientes y es la final, va a dar una votación de 1 a 5. Ah, ok, ok. ¿Ya entendimos? ¿Entendieron? Muy ¿Entendieron bien. Ustedes en casita? Vamos a ver en este momento la tabla con el voto secreto. Está procesar en ese momento. No sabemos qué va a pasar. Lo hay favoritos por aquí. No se asusten. Todo verdad tranquilo. Que los chicos se lucieron la noche y de hoy. Ahora, y ahora. A ver, ¿dónde está esta tabla? Ahora sí. Ahora ya, sí. Ya la tenemos lista. Ahí está en pantalla. Uy, un 3, compadre. Casi. A ver, un 3 también para Johnny. Un 3. Ahí. Un 3. Un 4, Samara. Hasta el momento, Samara 4. Juan Bernardo. Un 4 también. Ay, hay un empate mío. Hasta el momento. Samara y Juan Bernardo. Un 3. Muy bien, Luis. Muy bien. Un 4 para Stephanie. Samara, Juan Bernardo y Stephanie. ¡Un 4! También. Pero no dio un 5, no dio un 5 nunca. Hay empate entre Davidcito, entre Juan Bernardo, Samara y Stephanie. A ver, hay esos 4 chicos. A ver, ¿cómo va a ser el desempate? El jurado calificador decide. Gracias. Gracias a los 4 finalistas, creo que lo que vamos a hacer es así en forma rápida, que cada uno digan quién fue el primer lugar. Pero antes yo quiero, miren, el señor La Voz ha sido alguien condescendiente, alguien que valora el talento. Yo quiero preguntarle al señor La Voz si podemos regalarle un punto personal al segundo lugar, ya que ha sido condescendiente, ya que ha apoyado el talento. Y el apoyar el talento es algo esencial en nuestro país. Entonces, le solicito al señor La Voz si el segundo lugar puede tener un punto personal. ¿Y al tercero? No, autorizado, solo el segundo lugar. Señor, autorizado. Autorizado. Ahí bueno, está, ahora sí. Para mí, los dos, voy a decir el segundo lugar para mí, Juan Bernardo. Y el primer lugar para mí fue Samara. Así que, por favor, ustedes dos den los dos primeros lugares. Lugar, felicidades, Samara, Juan Bernardo. Y segundo, Juan Bernardo, ¿ok? Mi segundo lugar es Juan Bernardo. Okay. Y el primero es Stephanie. Stephanie, ¿y aquí cómo vamos a hacer? Stephanie, ¿ok? Mi segundo lugar va a ser Juan Bernardo y primero Stephanie también. ¡Uy! Hasta el momento Stephanie va primero. Juan Bernardo tiene el segundo. Ustedes, mi segundo lugar, no porque lo hizo mal, sino porque hay que escoger uno y es Juan Bernardo. ¡Uy! Ya lo tiene. Y el primer lugar y el ganador de los duros de TikTok es... ¡Stephanie! ¡Oh! Y el segundo lugar que tomé va a ser ganador de un punto personal, Juan Bernardo. Pero, señora Voz, ¿cuál es el premio de Stephanie? El premio de Stephanie Soto. Vamos a descubrir. ¿Cuántos son los puntos personales que se va a llevar Stephanie Soto? 3 puntos personales para Stephanie. ¡Muy bien, Stephanie! ¡Felicitaciones a todos los chicos! ¡Estuvieron geniales, chicos! ¡Muchísimas gracias al jurado también! ¡Jime, gracias! ¡Anthony, Betanco, Edgar! ¡Muchísimas gracias! Y bueno, no se pueden despegar ahorita el combate porque tenemos un invitadazo especial que nos viene a deleitar con su música. Después del corte ya regresamos. Así con es. Más en combate. Combate internacional a contienda. Combate. Y qué hermosa de combate. Ahora sí, colorín colorado.
Lastimosamente, este cuento se ha acabado. Día viernes, cierre de combate, pero no los podemos dejar sin buena música. Claro que sí, hoy viernes tenemos invitado especial aquí en Combate Internacional La Contienda. Nos damos la bienvenida en este momento a Sergi. Hola. Traído desde la antigua Guatemala, papá. Muy bien. La ciudad colonial. Bro, encantado de estar aquí. Gracias por la oportunidad. A ver, contame, Sergi. Me dicen por ahí que sos bien chiquito, ¿no? Del 2005. Sí, del 2005. Hombre, 2005, hombre. Sí, podría ser mi hijo. Qué exagerado. A ver, Sergi, contanos, ¿qué nos traes hoy? Pues te traigo un tema hecho con bastante cariño. Fue producido en Miami por Rodolfo Castillo, que es un ganador de un Grammy, ganador de varios Grammys. Trabajado por Fuller Sound Mike, que es encargado del mastering en Miami, igual que ha trabajado con artistas muy grandes. El tema se llama ¿Dónde estás? Trata de una historia de un romance, de un mal de amores. ¿Algo parecido con tu realidad o efectivo? Sí, no, es como hecho. La mía. ¿Andas buscando a alguien? Ya somos dos. Ay, bueno, compadre, mira. Sí, bro. Ahí está, mira. De brother a brother. De pero brother. Bueno, a ver, ¿dónde estás? Traído de Miami. ¿Querés cantar o no la querés cantar? Ready. ¿Venís ready? Sí, ready. 100%. 100%. ¿Seguro? Sí, mira, sí. Solo te están viendo como millones de personas. Es lo único que voy a decir. Ready, la podemos cantar. Sí. Va, me gusta la actitud. Bienvenido. Bueno, nosotros nos despedimos, pero les dejamos con buena música, buena atracción. Nosotros nos vamos, Pablo. Nos tenemos que ir, pero nos vemos. Adiós. El lunes a la misma hora tenemos Gracias, una cita de 8 a 10 de la noche.